acá volviendo ya a la página principal, lo que hice fue cargar un perfil que ya había interpretado anteriormente, donde realmente había gastado ya el tiempo de la interpretación. Entonces esto sería más o menos lo que tendríamos en nuestro perfil AA, donde voy a apagar los nodos para mirar bien. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener la interpretación en profundidad de nuestro perfil, donde podemos observar los anticlinales y los inclinales, cómo corresponden las unidades en superficie, con la topografía. Y esto, visto tridimensionalmente, lo abro en otra pestaña. Vamos a ver cómo se correlaciona las unidades en profundidad interpretadas con las geologías en superficie. Entonces acá tenemos el mapa con nuestro perfil. Entonces ya así lo vemos, como los contactos y todas las unidades geológicas concuerdan con lo que estamos viendo en superficie, ¿sí? Entonces esto se realizó a partir de la interpretación de los datos estructurales que teníamos en campo. Acá podemos ver solamente el perfil. En esta parte de opción lo que vamos a tener es, cuando tengamos mucho más perfiles, vamos a mirar cómo podemos apagar o prenderlos como si fueran capas. Y nuestro mapa geológico igualmente lo podemos apagar o prender para visualizarlo. Entonces ya una vez tenemos este primer perfil, lo que hacemos es en la página principal hacer lo que la plataforma nos va a ayudar, que es a la interpolación de las siguientes secciones transversales. Entonces vamos a crear nuestra segunda sección, vamos a darle el nombre, vamos a crearla. De nuevo me va a desplegar el mapa con la ubicación del primer perfil. Como expliqué anteriormente, la importancia del primer perfil es que a partir de este, cualquier otro perfil que yo desee generar solo me va a permitir generarlo paralelamente, ¿sí? Al ser paralelo, lo que va a hacer el programa es que va a permitir generar una continuidad lateral en las unidades. Ya si nosotros deseamos un perfil en otra dirección, él simplemente lo hará de forma visual, pero no lo hará para la interpolación de la información. Entonces vuelvo a poner la información y acá en este botón dice interpolar geología, lo activamos y creamos nuestro perfil. Entonces en estos momentos lo que generamos es que la plataforma va a coger la información geológica del perfil A y la va a copiar y pegar, digámoslo de esta forma, en nuestro perfil B. Entonces la herramienta lo que nos permite y la ayuda que nos genera es que a partir de un perfil él va a empezar a generar una interpolación y una continuidad de todas las unidades. Pero como nosotros sabemos, como geólogos, la continuidad de las unidades nunca va a ser continua, valga la redundancia. Entonces lo que vamos a obtener aquí, prendiendo los nodos de nuevo, es que nos vamos a identificar que los contactos no se encuentran alineados con la realidad, pero por lo menos ya sabemos cuál es la estratigrafía, nos está mostrando cuál es la secuencia, cómo es la forma, por decir así, la geometría de los pliegues. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es, por medio de la edición de los polígonos, entonces le vamos a dar la realidad. Entonces digamos que este es el contacto entre las dos unidades. Entonces lo que voy a hacer simplemente es, como si fueran papel y lápiz, darle una forma sinclinal, ¿sí?, entre los contactos. Entonces de nuevo repito, esto es como si estuviéramos dibujando en papel y lápiz. Obviamente entre más información en profundidad tengamos, o la información estructural, que en estos momentos no estoy teniendo en cuenta, nos va a ayudar a que nuestro modelo mantenga un nivel de detalle mayor y menor en incertidumbre, ¿sí? Entonces miremos acá, lo que estoy haciendo simplemente es dándole la forma al sinclinal por donde yo pensaría que están los contactos en este nuevo corte. Entonces una vez tenemos la división de los polígonos, ya lo que vamos a hacer es, por medio de la unión, darle ya la forma geológica y darle la continuidad veraz a los contactos que hemos definido y editado en nuestro nuevo perfil. Simplemente por medio de la unión de los polígonos se edita la nueva geología. Pueden observar como ya si los contactos van a estar, digámoslo, alineados o correlacionados realmente. Entonces, digamos, este nuevo contacto, este que está acá, de nuevo hago la edición, ya la interpretación de cada geólogo, haga la redundancia, y acá le vamos dando la forma. Lo que quiero que entienda y se vea es la sencillez y la facilidad con que podemos editar nuestra geología por cada perfil que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, de esta manera nuestra geología va cogiendo un sentido, le vamos dando una continuidad a las mismas unidades, y así los perfiles van tomando una forma que al final, cuando generemos nuestro bloque diagrama, nos daremos cuenta de qué tan real es lo que estamos generando. Entonces, este ejemplo lo voy a dejar en este momento así. Nos vamos a la visualización en 3 dimensiones. Entonces, como hicimos fue la interpolación del perfil A con el perfil B, en estos momentos tenemos 2 perfiles que se verán en la parte visual tridimensional. Entonces tenemos de nuevo nuestro mapa, pero esta vez vamos a tener 2 perfiles, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, a medida que vamos avanzando y que vamos generando más perfiles y vamos haciendo la división correcta, si miramos en el perfil A están bien definidas las fallas. En este caso falla se llama la falla 2. Si escojo esta falla, es Guaicáramo, la que le habíamos puesto el nombre anteriormente, y en nuestro perfil 2 no sale ninguna de las fallas. Entonces, lo que hacemos es ir de nuevo a nuestro perfil, que sería el B, y vamos a generar la falla para que se vea, para que esté visualmente en nuestro modelo. Entonces, lo que hacemos es que nuestra falla está acá en el vector negro, le damos un ángulo, le damos un nombre. El nombre tiene que ser el mismo. Si está en mayúsculas, debe estar en mayúsculas. Si está en minúsculas, o la intercalación de estas mismas, deben de recibir el mismo nombre. Guardamos. Me vuelvo a la parte visual 3D. Actualizo para que cargue, o simplemente espero unos segundos para que él actualice el nombre de la falla y visualmente se pueda ver también. Entonces, como decía anteriormente, lo que logramos con esto es que la plataforma entienda que hay una continuidad, no solo en las unidades, sino en la falla. Miremos que ya la falla sale acá, dice falla Guaicáramo en nuestra sección BB, y acá nos sale falla Guaicáramo en nuestra sección AA. Entonces, quiero que entiendan, digamos, acá está Fault2, que Fault2 no tiene continuidad en nuestro perfil siguiente. Entonces, acá lo que vamos a ver es la forma visual de crear nuestros planos de falla. En la parte de abajo, acá hacemos la visualización 3D, vamos a tener estas herramientas. Estas herramientas, acá dice clic para crear una visualización de nuestras fallas, ¿sí? Lo que va a hacer es triangular estas líneas y volverlas un plano. Entonces, vamos a llamar las fallas. Creamos nuestra visualización. Inmediatamente acá nos va a producir todas las visualizaciones y las combinaciones de las visualizaciones que vamos creando. Entonces, acá está procesando nuestras fallas. Dámosle un segundo, y lo que vamos a ver son los planos. Perfecto. Entonces, aquí que es lo que tenemos. Entonces, vamos a ver que tenemos la única falla que tiene continuidad es Guaicáramo. Las otras fallas solamente están en nuestro perfil A. La única que tiene continuidad es la que está en nuestro perfil B y en el perfil A, que sería Guaicáramo. Entonces, a medida que vamos dándole continuidad a los perfiles y vamos creando perfiles nuevos, hay que mantener el nombre de las unidades y de los planos de falla de los coros de falla para que la plataforma pueda hacer esta interpolación y darle una continuidad lateral a los cuerpos. Entonces acá aparte podemos crear una combinación visual donde podemos crear que sean las fallas con nuestros perfiles. Entonces creamos combinación, encendemos nuestra visualización y lo que vamos a tener es entonces nuestro mapa en el modelo de aleación digital con los dos perfiles y con los planos de falla. Entonces, como les indicaba anteriormente, la única falla que continúa, que le hemos dado continuidad, ha sido a Guaicáramo, ¿sí? Entonces, como ven que están los dos perfiles, lo que hace la plataforma es darle continuidad. Como el resto de las fallas solamente están en nuestro perfil A, entonces la plataforma entiende que solamente llegan hasta este punto. Perfecto.